Bueno, tuvimos una crisis, porque la institución misma que teníamos, la policía, estaba en una crisis de credibilidad. Los síntomas: un talento humano mal educado, mal adiestrado, mal equipado, mal habituallado, mal atendido en infraestructura. La señorita del vehículo, por favor, caballero. ¿Cómo recuperar una institución que había perdido la confianza de su gente? Ese era lo más complicado. La situación era tan grave que habían situaciones muy, muy drásticas en escenarios que se plantearon. Y uno de ellos fue cerrar la policía. Es un gran reto el evaluar la idoneidad del personal de la policía. Enfrentamos este reto con mucha motivación. Desde hacía muchos años habíamos estado pidiendo una verdadera profilaxis dentro de la policía. La integración de ciudadanos en una comisión de depuración y ahora de reforma de la Policía Nacional ha sido fundamental en la credibilidad del proceso y en crear una condición donde se manifiesta por medio de ellos una voluntad de los ciudadanos de querer cambiar una situación y de participar en ella. Muchísimos de los que formaban parte de la Policía Nacional a lo largo de décadas habían estado cubiertos por un manto de impunidad. Cometían delitos, fundamentalmente se aliaban con narcotraficantes, se aliaban con maras y pandillas y ejecutaban actos de violación a los derechos de las personas. Un elemento importante a destacar dentro del proceso de reforma es que no solamente se trató de expulsar a los malos policías de la entidad, sino que se inició una reforma integral al sistema educativo policial. Las reformas a la currícula, la renovación del staff de docente, mejoramiento de la infraestructura educativa. Sin duda alguna son condiciones ideales para que el nuevo policía sea diferente en la institución. Los requisitos de ingreso aumentaron para las personas. Eso nos está dando un policía que tiene más preparación, que está más listo a recibir información. Y quizás que ese fue el punto de partida más importante. Porque si usted quiere cambiar a una persona, usted quiere cambiar a una organización, una institución, un país, solo lo puede hacer por la educación. El problema que teníamos también en el país era la impunidad. ¿Y por qué había impunidad? Porque no había investigación. Pero hemos dado un paso más adelante. Ya tenemos nuestra escuela de investigación criminal. Es decir, que si voy a buscar a formar un técnico balístico, tengo un laboratorio balístico en esta escuela. Si voy a formar un experto en dactiloscopía, está el laboratorio de dactiloscopía también ahí. O sea, para emplear aquel principio que dice aprender haciendo. Cambió de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, que era una de las direcciones que más problemas de corrupción tenía, y se sustituyó por la Dirección Policial de Investigaciones. El generar un clima de
generalizada y respeto a la ley es un factor determinante para que no se cometan delitos ni dentro ni fuera de la Policía Nacional. ¿Cuándo comenzamos la administración y este proceso de reforma de la seguridad? Teníamos dos amenazas importantes, el narcotráfico y las maras y pandillas. El narcotráfico era lo que más nos generaba corrupción en el país. Cuando nosotros comenzamos con este proceso, casi 75-80% de lo que se movía por aire caía a Honduras. Empezamos a hacer diferentes reformas. Una de las principales fue una ley de protección de nuestro espacio aéreo. Lo que más le duele a los criminales es que les golpeen su liderazgo y su dinero. Y con la ley de extradición, la ley de privación, el dominio de bienes de origen ilícito, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con restringir a muchos jueces que dieran medidas sustitutivas de la prisión a peligrosos criminales. Cuando teníamos 11 veces la cantidad, el promedio de homicidios mundial, era difícil que estuviéramos pensando en bastantes esfuerzos de prevención. Hoy, generar programas complementarios entre control y prevención hacia adelante va a ser sumamente importante. ¿Tiene una emergencia médica? No hemos resuelto el problema de seguridad. Hemos iniciado y hemos tomado la madeja del problema. Como país, este es un proyecto que va para largo plazo. No es el problema más importante que ya comenzamos, que ya identificamos la ruta para resolverlo, es seguridad. Mucho gusto, igual. Muchas gracias. En el país, el macroindicador que nosotros hemos tenido para el éxito, medir el éxito de la estrategia de seguridad, ha estado muy basado en el índice de homicidios. Este índice de homicidios ha bajado significativamente, más de 50% en los últimos 4 años, de 86.5. Hoy estamos alrededor de 40 y con una tendencia a la baja, todavía es 5 veces el promedio mundial. Si algo fue vital, fue el financiamiento que brindó el Banco Interamericano de Desarrollo. Con el banco es como aquel jugador que entra a una cancha incierta, que no sabe si va a ganar o va a perder, pero que tiene la obligación de entrar y tener la confianza, pues, de que lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer y que les planteamos que así necesitamos hacerlo, nos creyeron también. Entonces fueron parte del equipo de esta operación exitosa, vamos a decir, de la seguridad pública en Honduras. Para nosotros, los hondureños, ha sido muy duro. Ha habido mucho dolor en muchas familias y esperamos que nosotros hayamos aprendido nuestra lección. Si nosotros descuidamos la seguridad, si las cosas están un día bien en seguridad y las descuidamos, van a volver a causar problemas. No perder de vista que la seguridad está en la base de todo en una sociedad, de su desarrollo, y de su capacidad de convivir y de tener bienestar.